¿Cómo que espero? Bueno, mi gente bella, sean bienvenidos a un video más. Bueno, el motivo de este video es para explicarles un poco de lo sucedido, ¿verdad? Hay personas que me preguntaban por un video que se eliminó respecto a lo de Niña Bertita. Entonces, el problema es que el día que yo lo grabé donde estaba no había señal. Y yo pues me vi agarrado un poco la chillona. Entonces, ahí les explicaba, no sé si todavía tengo el video, pero se lo voy a subir para los que me lo están pidiendo. Y donde justamente yo les pedía de su apoyo, porque pues yo en ese momento no sabía qué iba a hacer. Entonces, y pues pensé que sí se había subido, pero el problema es que el video aparecía público, pero yo lo eliminé como 3 veces porque lo subí como 3 veces. Por la razón que no había señal, aparecía que se subía, que estaba público, aparecía que no. Y así, es que donde ella vivía no había señal. Entonces, y luego que yo me quedé sin carga, pues ya no supe qué pasó. O sea, se me hizo un solo desorden. Ya después que me prestaron, alguien me prestó una batería. Katy, anda, tráeme la baterillita que tengo en la cama. Entonces, ya pude cargar y ver, pero vi que aparecía como un solo desorden del video. Decía que carga no completada, carga eliminada. Bueno, un solo desorden. Entonces decidí eliminarlo y volverlo a subir, pero pensé que sí había quedado bien. Entonces no quedó bien el video, ¿verdad? Hasta ayer estuve revisando. Y solo lo que se subió fue un video corto, un short. Entonces, sí lo voy a subir, pero pues después de ya todo este ataque de nervios que me pasó, ya me da cosita a subirlo nuevamente, pero para que lo vean, para los que me estaban preguntando. No hay imágenes de ella ni nada, solo es mi yo que estoy hablando. De hecho, pues estoy un poquito retiradita del lugar, porque se oye mal esto, pero se lo voy a explicar. Ella ya tenía aproximadamente 5 días de fallecida. Y ella estaba en estado de descomposición y lo que muchos saben, estado de putrefacto. Entonces no se aguantaba el olor, ¿verdad? Aún yo que estoy acostumbrada, sentí bastante difícil, he estado un poquito mal de salud porque todo eso me afectó, ya que pues mis condiciones de salud no son muy buenas, ¿verdad? Pero pues nunca se las ando comentando, a mí siempre me gusta llegarles con una sonrisa, o sea, no contagiarles malas vibras, mejor dicho, ¿verdad? Entonces, pues estaba bastante complicado, bien difícil la situación, ¿verdad? Y como ustedes saben, no están para saberlo, pero con la muchacha que es familiar de, era familiar de ella, que pues la conocí el día que pues llegamos al lugar a reconocer el cuerpo. Entonces ahí la conocí yo a ella, muy bonito modo de ella. Lloré junto como me contó su situación que estaba llevando, junto con ella, aparte de todo lo sucedido, ¿verdad? Entonces, ay, se me olvidó lo que les estaba diciendo. Se me olvidó lo que les estaba diciendo. Mi mente voló a otra cosa. Ah, la conocí ahí, les decía, ¿verdad? Muy tranquila. A pesar de que hay un video que lo voy a subir después que lo hice solo para Facebook. Porque fui bien atacada ese día en medio de toda la situación. Por ex compañeros de trabajo con poca profesión. Entonces, bueno, en el momento que yo andaba pasando todo eso, no le puse cuidado al video. Perdón, a lo que dijo, el video lo hice después, solo que lo compartí en mi Facebook. Pero se lo voy a compartir en nuestro canal de YouTube para que lo vean. Porque lo hice hoy después. Entonces, me atacaron y todo porque pensaron que yo andaba detrás de la venta y todo eso, ¿verdad? Pero es bien ilógico que una persona que haya trabajado con uno y lo conoce en realidad como uno es, invente cosas de uno para quedar bien, ¿verdad? Y sabiendo que las cosas no son así. Pero al final de todo esto, lo que me da gusto es de que esa persona ha demostrado que yo tengo un potencial más fuerte que el que él tiene. Entonces,
Y pues no, yo no estaba vendiendo, no gané la venta. Pero él sabe que yo pues me rebusco y soy bien profesional en lo que hago. Cuando se trata de mi trabajo, cuando estoy luchando por un sueldo. Entonces, pero no era así la cosa. No era así la cosa, no estábamos detrás de una venta, de una comisión. No, porque saben que yo tengo el problema que yo aunque esté trabajando, porque yo antes fui agente funerario, que aunque yo esté trabajando en un lugar así, aunque a mí no me paguen mi comisión, pero yo siempre le he pedido a mi jefa, y es lo que adoro de ella, que pues aunque no me dé mi comisión, pero que les dé un precio justo a las personas conocidas o familiares. Entonces a mí no me pagan una comisión, pero también a las personas que están a mi alrededor, ella les da un precio bastante cómodo. Como dicen, al alcance de su bolsillo, ¿verdad? Porque es una persona que no se aprovecha porque le digan que usted tiene uno o dos familiares en Estados Unidos. Usted podría tener su familia en Estados Unidos, pero eso no quiere decir que usted está recibiendo dólares cada semana, cada 15, cada mes. A veces pues uno se da el lujo de decir tengo familia en Estados Unidos, pero pues nada más hasta ahí. A veces no hay ayuda porque el hecho que la gente esté en Estados Unidos, yo siempre he entendido que no es que anda recogiendo con escoba el dinero, ¿verdad? Que también tiene que trabajar duro para ganarlo y también así son sus gastos. Entonces, pero pues aparte de todo eso, yo me tomé el atrevimiento de pedirle a algunas personas que me ayudaran. Y por eso vengo con este video, que gracias a eso, pues he logrado recaudar un poquito de dinero. Y pues de hecho tengo unos planes, porque gracias a Dios hemos recogido un poquito más de lo que se necesitaba, ¿verdad? Quiero agradecer a la familia, a una amiga y a la familia Lemus, parece que es. Miren que ahorita mi cabeza anda por allá. Y también quiero agradecer a Samael y su equipo de jardín. Ellos están en Estados Unidos, ambas personas, ambas familias están en Estados Unidos. Y ellos desde allá nos han ayudado. Gracias por apoyarme cuando lo necesito. Pues créanme que no es fácil pedir cuando uno necesita, a veces aunque no es para uno, pero pues como dicen, a veces hay cosas que la cara aguanta, ¿verdad? Pero lo demás no puede esperar. Entonces quiero ahí darle las gracias porque ellos me han enviado. Bueno, la otra familia me dijeron que pues no diera el total que habían enviado. Pero es Amael y su equipo de jardín. Y unas personitas que queremos mucho y que apreciamos mucho. Que gracias por siempre estar ahí. Aunque sea mandándonos un mensajito ahí. Cualquier cosa por la que nos distraemos, ¿verdad? Y que las apreciamos mucho. Que son las únicas personitas que nos visitan y se acuerdan de nosotros cuando vienen al país. Y ellos saben quiénes son, así es de que somos familia y gracias por siempre estar ahí pendiente de nosotros. Tal vez no económicamente, aclaro, pero hay cosas que valen más, ¿verdad? Que no siempre vale, no siempre el dinero es lo que vale todo en la vida. Así es de que el dinero es muy fundamental, pero también la amistad y el amor a la familia es lo más bonito que hay. Entonces acá les quiero mostrar, acá tenemos lo que son $100 de los 300 que ellos lograron recaudar. Aquí están los otros 100, son 200. Aquí hay 20, ¿cómo lo muestro? 40, 60, 80, 90 y 100. Este es el dinero que recaudó Samael y su equipo de jardín. Créanme que yo me siento orgullosa de la gente que es de mi zona y de mi alrededor por apoyarme. Y espero que su familia también se sienta orgullosa de tener personas que son de muy buen corazón. Katy, venga. Vaya allá a la cocina. Entonces, estoy sin palabras. Yo quisiera decirle muchas cosas, pero vieran que tengo tanto en mi cabeza.
tengo tanto en mi cabeza y en que ustedes me van a reír, pues yo siempre ando tanto ahí. Pero de todo esto lo que les quiero decir es, al menos estábamos hablando con Dayana y Miguel aquí en la casa, porque son las personas con las que yo platico aquí. Y pues a veces les pido que me ayuden a como a pensar o a tomar como una decisión lo que se puede hacer, ¿verdad? Entonces, yo había pensado que pues con la otra ayudita, también hay una ayudita de Gregory del Sí, no sé si, no le pregunté si podía mencionar su nombre, ni la cantidad, ¿verdad? Pero si es necesario lo hacemos en otro video. Entonces, he recaudado, como les decía, un poco más de lo que es el gasto que había que pagar, que pues eran 475, pero pues a última hora nos dejaron en 450, todavía más barato, ¿verdad? Pero pues eso no quiere decir que solo ese es el gasto. Han habido más gastos, solo que han corrido por cuenta propia mía, ¿verdad? Entonces, lo que yo les quiero decir es que al menos yo ahorita voy a hacer cuenta de todo lo que me quede libre. Y yo he pensado en... Hay otra persona que me vino a pedir ayuda para pagar su caja de su hijo, que también es muy pobrecita. Entonces he pensado, no sé ustedes si estoy tomando mal, pero ayúdenme a decidir, que pues la idea es de que de lo que me quede yo abonar un poco, y porque todavía falta cerrar también ahí lo que es donde está el ataúd, bueno, digamos la sepultura, como muchos lo conocemos acá en nuestro país, de Niña Bertita. Hay que hacerle una cosa, dijo, de la alcaldía para que no la vayan a sacar. Entonces la idea mía es que de lo que quede es arreglar eso y ver si podemos ayudar a esta otra persona. Yo quiero que se sientan felices y, bueno, que se sientan contentos para que, pues sí, por lo que están haciendo, porque al final no vamos a poder apoyar lo que es a una sola familia, ¿verdad? Sino que también a otra que lo necesita, porque esa es la idea, ayudar y apoyar a la gente que más lo necesita. Yo a veces me siento impotente, les voy a decir, siento una impotencia porque viene mucha gente, ¿verdad, Dayana? Solo que a veces no hacemos videos de toda la gente que viene, pero viene mucha gente a pedirnos ayuda. Y pues uno quisiera ayudarle a todos. Uno quisiera ayudarle a todos y darle a todos, pero lo intentamos, nos esforzamos, porque también nosotros somos de escasos recursos. Y tal vez esta sea la razón que nos motiva a ayudar a la gente, porque conocemos la necesidad. Y entonces, pues hasta ahorita es la decisión que he tomado. No sé si me ayudan con eso, sí. Pues porque el dinero lo han enviado ustedes, yo lo tengo, pero pues todo viene de ustedes. Así de que ahora yo ya casi estoy lista para irme a Sensunte a terminar de pagar el servicio funerario. Y ya por lo menos con la funeraria quedar libre y ver qué vamos a hacer con lo demás, ¿verdad? Así es de que, gente, ahí les dejo este video. Esperando que pues Dios les bendiga, les multiplique y les... ay, ¿qué les digo? Les provee mucha salud, buen trabajo, un buen salario, y que nunca falten los alimentos en su mesa, en su cocina y a su familia. En un próximo video les vamos a explicar, porque también nos están preguntando qué hicimos con las cositas de la abuela. Ahí les vamos a explicar. Así es de que ahí les dejamos este video. Dayana a veces es bastante poca para hablar, pero pues también creo que tenía en mente darles las gracias a Samael y su equipo de jardín. Sí, muchas gracias por la ayuda. Y a nuestra familia, que siempre dijimos, ¿verdad? Gracias por el cariño.
Y a mi amiga ahí, y su familia. Así es de que ahí les dejamos este video, esperamos lo vean. Y muchas gracias.